Amada, pidiéndoles siempre que traten de escuchar nuestras clases, la escuela de Jesús, las cartas eh, hechos de los apóstoles en este tiempo, las predicaciones. Les pido encarecidamente que no desvelen, no desvelen porque son tiempos peligrosos. Pareciera que la gracia, como que está llegando al final de la gracia, los vientos que soplan, todo lo que se está viendo. Wow, cada día más como que la venida del Señor se acerca y es mejor que estemos este, resguardados en el Señor, ¿verdad? Que no nos sorprenda el Señor como nos sorprendió la pandemia. Toda la pandemia fue, algo, fue como una lectura: wow, la venida del Señor va a ser así, como un relámpago. Gracias por lo que están diezmando y están ofrendando. Dios les bendiga que el Señor les siga sobreabundando en ideas, en revelación financiera y lo que no es un y ofrendado, pues yo les bendigo igualmente y que el Señor le abra todas las puertas que él tiene para ustedes conforme a sus propósitos en gloria. Los bendigo a todos. Don Divino sigue siendo una maquinaria espiritual. Cuando usted está diezmando, cuando usted ofrenda, está diciéndole, yo quiero que esta maquinaria siga y que los pastores se dediquen a la oración, se dediquen a alimentarnos espiritualmente. Amados en el Señor, qué bendición poder vernos nuevamente por estas sus redes sociales de Don Divino Internacional. En esta ocasión, en el programa número 12 de Hechos, el origen, donde están los códigos guardados del nacimiento de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. En esta ocasión, vamos a tocar un hermoso pasaje de nuestra Biblia que habla de un personaje llamado Felipe, Felipe reconocido como el evangelista. Casi todo el capítulo 8 es dedicado a él y en esta ocasión, por supuesto, teníamos que invitar a un evangelista de la casa. ¿Y quién más en esta ocasión que nuestro pastor Luis Duarte? Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Juan. Para mí es un privilegio estar aquí, compartir contigo la palabra y compartir contigo que estás allá en casa. Eh, hoy vamos a aprender acerca de Felipe y será de gran bendición para tu vida. Así que presta atención. Qué hermoso, pastor, porque este personaje, Felipe, que está narrado en el libro de los Hechos, pero también venimos leyéndolo en los programas anteriores del libro de los Hechos 6. Y este personaje, Felipe, Pastor, nos va a dejar buenas enseñanzas. Porque por alguna razón Dios lo plasmó en el libro de los Hechos para que nosotros leyéramos de Él. ¿No te parece? Ahora fíjate, es importante. Para, haciendo un paréntesis, hermanos, que los cuestionarios están activos. Disculpen los atrasos que ha podido haber en la entrega de algunos cuestionarios, pero estamos dándole siempre a partir de que se entreguen dos semanas para que tú tengas la oportunidad de responderlo con tranquilidad. Así que busca con tu pastor cuáles son los cuestionarios que ya están activos. Ve y contéstalos para que tengas, por favor, la asistencia. Seguro vamos a corregir lo que está sucediendo con los cuestionarios. Nos hemos atrasado un poco por otros motivos. En el nombre de Jesús. Pero aquí estamos. Vamos a disfrutarnos y gozarnos con, claro nuestro, sí. con nuestro pastor Duarte de lo que tiene el Señor. Yo en particular voy a leer, pastor, la porción bíblica de Hechos 2, de 4 al 8, a pesar que sé que vamos a tocar también algunos versículos del 26 en adelante. Pero en esta ocasión leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñeme en esta lectura. Hechos 4, Hechos 8, corrijo, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y el 8 dice, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Voy a utilizar esta porción bíblica, pero antes, pastor, quisiera que tú me, me dieras a manera de introducción, para que todos los que nos ven por estas sus redes sociales, nos puedas hablar un poco de este Felipe. ¿Quién es este personaje llamado Felipe? Bueno, lo primero que quiero eh, decirle es que... Felipe fue llamado el evangelista o el diácono para diferenciarlo del apóstol. No podemos tener confusión ahí. Muchas personas cuando estamos hablando acerca de Felipe tienden a este, relacionarlo con el apóstol y acá no. Aquí no estamos hablando este, acerca del apóstol, sino estamos hablando del que el, la escritura llama el evangelista o diácono. Amén. Fue un hombre muy destacado, ministerialmente hablando en la, en la iglesia primitiva. Lo primero que quiero recordar y compartir con ustedes, como un dato muy importante cuando hablamos acerca de Felipe, un dato importante, interesante acerca de él, es que fue uno de los siete elegidos para servir a la mesa. Dato muy curioso e interesante porque podemos ver en Felipe que fue un servidor destacado. Dice la escritura en Hechos capítulo 6, versículo 3 y dice, leo textualmente, dice, elijan con cuidado a siete hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tiene que ser personas en las que todos ustedes confíen. Que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Mira, qué bella es esa versión, pastor. ¿Qué versión es esa? Eh, lenguaje sencillo. Ah, excelente, excelente. Hermosa la traducción, la recomiendo. Sí, y me llama mucho la atención que encontramos a, eh, entre estos siete elegidos, eh, como ya lo sabemos, está Esteban y hay... Seis servidores más que nombra la Escritura, entre los cuales aparece eh, Felipe. Amén. Dice en el versículo 6 de este mismo pasaje: Luego los llevaron ante los apóstoles, y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de estos servidores. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Aquí vemos un papel muy importante, pastor, y es la función de cada uno de los servidores dentro de la iglesia. Los apóstoles necesitaban servidores hombres fieles, muy dedicados y que... Hicieran, eh, y, hicieran su servicio al Señor con pasión, con entrega. Hablando que estuvieran de los dispuestos. También, pastor. Estamos Igual, hablando, los pastores pastor. necesitan, los obispos de cada congregación necesitan servidores fieles, apasionados. Así es, mi pastor. Necesitamos servidores fieles. La iglesia del Señor, para seguir avanzando, necesita de servidores fieles porque podemos recordar lo que estaban viviendo los apóstoles. Ellos estaban viviendo que habían personas que se le acercaban y le planteaban unas quejas porque eh, había descuido con la atención de las viudas. Entonces los apóstoles le dicen a, a, a los líderes que escogieran entre ellos a estos hombres destacados, es. que tuvieran eh, eh, reconocimiento público. ¿Verdad? De todo el pueblo, pero que también estuvieran llenos del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo, cómo el Señor, eh, en su plan perfecto, eh, siempre pone alrededor de los pastores gente con características eh, de fidelidad, de responsabilidad, para que nos aligeren las cargas. Entonces, podemos ver cómo... Los apóstoles pudieron seguir avanzando y dedicarse verdaderamente, dedicar el tiempo en cuanto a lo que era la predicación, el ayuno, la oración, porque habían quienes servían la mesa y eso les facilitó el trabajo a ellos y ellos pudieron dedicarse a lo que Dios los había llamado a hacer. Qué bueno, pastor. Mire, pastor, eso nosotros lo hemos conversado en, en ocasiones. Y además permitía que estos servidores de mesa, y hoy hablamos de las coordinaciones de nuestras congregaciones, cómo se profesionalizan en lo que hacen. ¿no? Eso le permite al pastor llevar la palabra, pero también permite dedicar que los servidores se dediquen a lo que Dios les convendó y se profesionalizan en el área. Así y hemos tocado ejemplos como lo que ha hecho en nuestra congregación en el caso de todos los servidores. Cada uno en su área se ha profesionalizado y nos han dado hermosos resultados. Pastor, pero en el versículo 4, escucha, 4 y 5, me dice unas cosas que me llaman la atención. Dice: Pero los que fueron esparcidos, o sea, iban por todas partes. Yo ya ve en las primeras reuniones que tuvimos, de hechos que la, el Evangelio se sirvió como una explosión nuclear. El Espíritu Santo lo entrega en el día de Pentecostés y de ahí se derramó sobre toda carne y empezó a crecer. Como una explosión nuclear. Y aquí nos narra justamente que fueron esparcidos. ¿Sí? Y no sería, pastor, que esto que fueron esparcidos, y dice además el 5 que Felipe le tocó, prácticamente fue designado a Samaria por el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? ¿No sería esto el cumplimiento de la profecía de Cristo cuando en Hechos 1:8 le dice: Y me seréis testigos en Jerusalén, pero después dijo Judea, más grande. Después dijo Samaria y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. ¿Se está cumpliendo con esto la profecía de Jesucristo, Pastor? Indudablemente, Pastor. La escritura debe cumplirse. Y podemos ver un hecho, un acontecimiento que fue la muerte de Esteban. Eh, la muerte de Esteban eh, generó, provocó que muchos de los seguidores de Jesús se fueran a otras ciudades. Claro, por temor, ¿no? Por temor a ser por perseguido, que muerto, a, ser claro. perseguido a, que, a, a tener una muerte tan lamentable como la que tuvo este, Esteban. Pero podemos ver los planes de Dios claro que en sí. todo momento, aun cuando suceden circunstancias difíciles, aun cuando suceden cosas que no le damos explicación. Detrás de todo Dios tiene un buen plan, pastor. Sí, Señor. Y el plan del Señor fue... Que todos sus seguidores fueran a diversas ciudades. Sí, Señor. Para que su palabra se predicara en todo lugar de la tierra. Y aprovecho la oportunidad para decirte a ti, mi hermano en Cristo, que está fuera del país en esta hora, detente a pensar por un instante, tómate unos minutos, tómate tu tiempo, medita en ello. Quizás tú, tú por una razón u otra estás en otro país, pero sabes qué, yo me atrevería a decirte en el nombre de Jesús, tú también estás ahí en esa nación y esa nación necesita que el Evangelio que se nos ha revelado a nosotros aquí en Venezuela sea predicado en el mundo entero. Así que tú tienes una gran misión y debes cumplirla. Amén, amén. Fíjate que Felipe fue mandado a Samaria, ¿no? Exactamente. O sea que a una zona extranjera además considerada para los judíos impura. Escucha, y ahí fue mandado Felipe a predicar. Y cuando digo mandado no por, los, no por los apóstoles, sino por el Espíritu Santo. Este Felipe. Entonces, este trabajo que va a hacer Felipe, que es narrado en el versículo 6, 7 y 8, pastor, de la lectura, nos narra de una gente que escuchaba atentamente. O sea, estás diciendo... Samario escuchando atentamente a un judío. O sea, para el momento. De repente tú no lo puedes entender, pero déjame explicarte que había una rivalidad y bien importante ahí. Si no, acuérdense muy bien lo, cómo sucedió cuando Cristo le da el agua a la, a la mujer que le pide, dame de beber. Y, Christ, y ella le dice, un judío le pide a un Samario que le dé de beber, porque eran considerados que los judíos no estaban en coinonía, pues, que, que los. los, los Samario no estaba en coinonía con los judíos. Entonces, fíjate, te hago esta pregunta porque en el 6 muestra y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas, la, lo que le estaba dando Dios a través de Felipe, lo que estaba diciendo Dios a través de Felipe, y, y, y cómo Dios, pastor, utilizó a Felipe con señales y prodigios, y los mundos salían y los enfermos sanaban. Entonces te pregunto, fue impactante, pastor el trabajo evangelístico de Felipe en esa zona. ¿Qué te puedo decir, pastor? La escritura dice que Felipe, que alrededor de Felipe se reunían muchas personas para escuchar el mensaje de salvación es. que venía por parte de este hombre de Dios. Y no solamente era un mensaje que el pueblo recibía con agrado, sino que adicionar a ese, a ese buen mensaje... También hubo muchos milagros, señales, prodigios que impactaron a ese pueblo. Una, una cosa maravillosa, ¿no? Eh, el trabajo misionero de, de Felipe fue tan extraordinario que impactó la vida de Simón el hechicero, pastor. Sí, señor. Un hombre que era reconocido, nombrado en el pueblo de Samaria y se decía de él este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios bueno pastor este hombre del cual este pueblo decía estas palabras Admiraba él de también, alguna manera él también se convirtió por la palabra se de Dios. se convirtió por la palabra de Felipe, entonces ahí nos damos cuenta cierto, el no, impacto de este no me tema. En no me entres todavía en Simón, porque esto lo voy a para, disponer <laughs> para otro programa, porque yo creo que nos concentremos más en el Felipe con, en, la, en la escena con el eunuco, pero continúa, pastor, continúa. No, una cosa impresionante, y, y, y amado, necesitamos que entendamos algo, no necesitamos tener un título para salir para salir a hacer el trabajo del Señor. Muchas veces hay personas que tienen una idea errónea acerca de voy a hacer si me nombran, si recibo un reconocimiento dentro de la iglesia, entonces yo haré. Amado, no necesitamos un reconocimiento público. Amado, tú fuiste por el, llamado por el Señor para servirle. Así que... Tú debes salir a cumplir tu misión, sin importar nombramiento, sin importar el reconocimiento público. Lo que sí debes hacer, y debemos hacer todo, es caminar en obediencia, en sujeción a nuestras autoridades. Pero debemos recordar, mi amado, que no necesitamos esta plataforma. Eh, que pudiera estar en nuestra congregación para nosotros salir y hacer el, 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 la obra del Señor y vimos, verdad, verdaderamente cómo Felipe en todo momento anduvo en las calles predicando la palabra y sucedían grandes milagros. Dios acompañaba la obra de, de Felipe indudablemente. Los milagros no acontecen solamente dentro de las cuatro paredes de la congregación. En la calle pueden acontecer muchos milagros. Amén. Y vemos las oportunidades que tenemos acá, a, acá en casa. Yo creo que eh, tenemos que tomarnos un tiempo para también decir que nosotros acá en Don Divino somos privilegiados, pastor. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados. Recibimos también la oportunidad de servir. Y además, a través de los tabernáculos de, Je de Jesús, estamos siendo enviados. Así es. Pastor. Así que aquí nadie puede decir, no me han dado la oportunidad. No, la oportunidad la has tenido, pero entonces debes tú dar el paso. Amén, amén. O sea que en un tabernáculo de Jesucristo pueden ocurrir señales y prodigios, pastor. Muchísimos a diario. Amén. Lo único que el Señor necesita es alguien que tenga fe. ¿Tú tienes fe? Y disposición. Y disposición de corazón. Amén, amén. Pastor, esto se está poniendo demasiado bueno. Demasiado. Así que yo le voy a pedir a todos los que nos ven por estas, sus redes sociales, oye, que nos echen una manito. Cuando digo echen una manito, dale, me gusta. Así que comparte este video. Por favor, eh, avísale a, a tus conocidos de esto que estamos haciendo aquí en Donde Viene Internacional. Y pastor, póngame, ayúdeme ahí. Amado, tú debes entender que aquí hay una inversión tremenda, un equipo humano, servidores fieles, como lo leímos ahorita así acerca es, de Esteban y de Felipe. Aquí, es, aquí están estos servidores que están detrás de cámara, que están haciendo un hermoso trabajo. ¿Sabes cómo nosotros podemos agradecerles a ellos que están... Trabajando para nosotros, para que usted reciba este banquete. Así un es. banquete de qué? De revelaciones. Amén. Tú eres un privilegiado y todo privilegiado tiene que ser agradecido. ¿Sabes qué te digo? Sé agradecido. Dale me gusta. Me gusta en el nombre de Jesús. Pastor, en el versículo 26, fíjate que aparece un ángel y perdone que salte todo lo de Simón porque lo, voy a, lo vamos a guardar para otro programa. Estás invitado, pastor. Quiero saltar al versículo 26 para, okay. para narrar todos lo los códigos que podamos ver en esta experiencia que vio Felipe con el eunuco, que es muy conocida, pero quiero que lo enfoquemos en el orden evangelístico. ¿Sí? Entonces, en el versículo 26, un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le da una orden, una cosa. Levántate y ve, ve, atraviesa el desierto. Y espera y qué va a pasar. Prácticamente le dijo así. Fíjate, lo voy a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndote: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén en Gaza, el cual es desierto. Imagínate tú que te digan a ti: levántate y ve y vete a un desierto. Escucha, ¿qué iría a pasar ahí, Pastor? Realmente es una cosa del Señor de estas que no, que no que entendemos, que no entendemos y tenemos que hacerlo porque es una orden. Claro. Este levántate y ve. ¿Qué me puedes decir de esa expresión? Bueno, pastor, para darte respuesta a tu pregunta, voy a tomar como referencia la Biblia Lenguaje Sencillo. Vamos a ver cómo este pasaje bíblico aparece en esta traducción. Entonces nos encontramos en el versículo 26. Dice, un ángel del Señor se, se le apareció a Felipe y le dijo, Prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Y dice en el 27, y Felipe obedeció. A mí me llama mucho la atención, pastor, estas palabras. Quiero resaltar esta parte. De y dice... Prepárate, dirígete y me enseña obedece. Sí, señor. Y quiero resaltar esto, porque un evangelista, un mensajero del Señor, Así es. tiene que estar preparado. No Parece. podemos ir a una misión, pastor, con desconocimiento. Debemos ir bien formadito. Y yo creo que, como ya lo comenté, Hace unos minutos estamos en nuestra casa, nuestra amada Don Divino, y hemos sido bien formados. Y es importante y es necesario que nosotros, como hijos del Señor, estudiemos las escrituras, le dediquemos tiempo a la palabra. Así es. Es nuestra irresponsabilidad. Somos irresponsables cuando tenemos desconocimiento bíblico, Pastor, porque hay mucha necesidad. Hay muchas preguntas y esto lo vamos a ver más adelante. La gente tiene muchas inquietudes. Sí, señor. Y si no tenemos conocimiento, ¿cómo le damos respuesta, pastor? Entonces vemos que él era un hombre, Felipe era un hombre que estaba preparado. También encontramos acá en este pasaje cuando dice, dirígete. Y podemos encontrar acá... Que Felipe recibió una instrucción. Pastor, qué bendición es que nosotros entendamos que debemos esperar recibir la instrucción divina. Amén. Qué importante es cuando un servidor entiende que debe esperar recibir la instrucción de su pastor. Cuando no recibimos una instrucción y andamos en, bajo nuestro libre albedrío y hacemos lo que quizás nos, a nosotros nos parece... Pastor, nos podemos meter en aprieto. Así es. Y también eh, aparece acá en este pasaje la palabra y obedeció. Qué importante es la obediencia, Pastor. Porque cuando estamos en obediencia, estamos bajo la cobertura del Señor y podemos tener la plena seguridad, la convicción de que todo saldrá bien. Eh, repito, Pastor, prepárate, dirígete. Obedece. Amén. Unas reglas claves de, de un evangelismo efectivo. ¿Sí? Con exactitud, Pastor. Entonces, mire, Pastor, pero déjame ver si logro enmarcar el nivel de obediencia que tuvo Felipe. Porque a Felipe lo mandan, Pastor. Y no le va a predicar cualquier persona a la luz de Felipe. Si leímos el 27, nos damos cuenta de unos códigos, y quiero decírselos a ustedes. Para el judío. Una persona extranjera era un gentil, una persona que no merecía conocer del evangelio, conocer de la salvación. Pero este gentil, además, de, de origen africano, porque era etíope, dice que era uno de los principales de la corte de la reina Candace, además tenía una condición: que era un eunuco, un trillado de testículos que para el judío era inmundo. Entonces, Dios le da la orden a través del ángel a Felipe, no solamente que le predique un gentil, sino que le predique un gentil y además inmundo, porque era un eunuco. Te puedes imaginar la orden que le estaba dando el Señor. Yo me imagino que Felipe en su interior pudo haber dicho, no lo voy a hacer. ¿Por qué tengo que predicarle a un hombre de esta condición? Y esto es lo que, me, lo que te lo digo para que enmarques lo que acabas de decir. Prepárate, dirígete y obedece. Obedecer a veces no exactamente es bajo los criterios de personales. personales. Entonces, aquí surge una pregunta, pastor. Una pregunta que quería hacer y quería resaltar. Llevar la buena nueva de salvación, ¿se la tengo que dar? A cualquier persona, así me parezca a mí, que esa persona es la incorrecta. Claro que sí, pastor. No podemos hacer a sección de personas. Bien claro nos los dejó nuestro Señor Jesucristo cuando fue en búsqueda de la mujer samaritana. Cierto. Él fue por ella, él la fue a buscar, estaba en sus planes. Ahora nosotros debemos pensar, nos tenemos que detener. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para ser sección de personas? Sí, sí. Sin... ¿Cuál era nuestra condición antes de llegar a Cristo? Nosotros, si nos paramos, nos detenemos un momento, podemos reflexionar que nosotros, por lo que hacíamos, estábamos inmundos. Pero nuestro Señor no nos rechazó. Salió a nuestro encuentro, pudimos alcanzarlo. Él se nos apareció. Íbamos por un camino... Distinto como a Saulo. Saulo. Saulo iba por un camino muy distinto. ¿Y qué hizo el Señor? Se le apareció. Le dio la oportunidad. Tú que estás ahí, nosotros que estamos acá, eh, somos bienaventurados. No estamos acá por mérito propio. Estamos acá porque a nuestro papá le plació. Así que, amado entendamos, no podemos hacer a sección de personas, debemos salir a anunciar el mensaje de salvación a toda persona, no importa el color, no importa la raza, no importa la nacionalidad, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Amén, pastor, qué cosa, qué hermosas palabras. Pastor, pero para que me ayude a entender esto un poquito. En el versículo 28 dice que este etíope estaba sentado en su carro. Cuando nosotros decimos carro, yo me imagino Voy a especular que era un carro alado por caballos. Carruaje. Un carruaje. Entonces, si Felipe está a pie, llegó al desierto y además se consigue con el carro andando y le dice, dice la, la, el 29, que el espíritu, la guianza del espíritu, ¿eh? le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, que no solamente que era gentil, que era un eunuco. Sino que además llevaba, estaba marcando la milla y Felipe tuvo que alcanzar el carro. Que me imagino entonces que Felipe salió corriendo, no hay otra explicación. Tuvo que correr. <laughs> Imagínate toda la que se le puso el Señor a Felipe para evangelizar a este hombre. ¿Qué propósito tendría el Espíritu Santo con este hombre para que recibiera la palabra y evangelizara África? Quién sabe. Así es. Así es, era una explosión nuclear el Evangelio, ¿no? Así Pero es. lo cierto es que en la escena que yo estoy leyendo, pastor, le dice: júntate ese carro, es corre. Pregunto, pastor, ¿un evangelista, llegado el momento, por orden del Espíritu Santo, tiene que pegar la carrera, ¿verdad? Por supuesto que sí, pastor. Esto demuestra la pasión del evangelista por las almas. Un evangelista apasionado hace todo lo necesario, pastor, por ir a donde está esa alma necesitada. Así se será. Así pastor. que si te toca correr, nos toca correr. Fíjate la obediencia como llega. Fíjate, hemos dicho algunos códigos evangelísticos que quisiera que numeren, que lo tengan ahí preparado. Porque tú dijiste bien, tiene que estar preparado, es un código. Tiene que dirigirse, pastor, tiene que obedecer. Si hay que correr, hay que correr con tal de salvar a un alma. Pero ahorita viene una expresión, pastor, un, un, una porción de la Biblia, donde nuestro amado eh, eh, Felipe escucha la lectura del etíope, porque es invitado adentro del carro, y el etíope está citando el libro de Isaías, justamente en el 53, del 6 al 8. Y aquí van a aparecer unos códigos, pastor evangelístico, ya sumado a todos los que has dado en esta hermosa dispensación de este día, van a aparecer ciertos códigos que a mí me gustaría que hicieras un comentario en relación al, a todo lo que podemos ver del versículo 30 al 33. Indudablemente en esta coyuntura van a suceder algunas cosas y yo quiero que tú me digas qué podemos tomar, pastor, de Felipe en estas líneas que se narran del 30 al 33. De Felipe podemos tomar unos cuantos consejos evangelísticos y podemos tener la plena confianza de seguir esos consejos porque, pastor, para mi concepto, Felipe fue fiel. Imitador de Jesucristo al momento de evangelizar. Ahí estuvo su, su clave. Su éxito al momento de evangelizar es porque lo hizo a la manera de Jesucristo. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la manera de Jesucristo. Anoten ahí entonces todos, lo vamos a hacer a la manera de Jesucristo. Jesucristo. Amén. El Señor es bueno. Y bueno, Pastor, aprovechando el momento podemos enumerar. Este, una serie de consejos que podemos tomar de Felipe y podemos decir como número uno, viendo este contexto de la palabra, él hizo una pregunta que le permitió romper el hielo y ganarse la confianza de este hombre importante. Amado, es importante que cuando nosotros estemos evangelizando una persona, nos ganemos su confianza. Eso es completamente importante porque cuando la persona se siente que está hablando contigo y siente que tú eres una persona confiable, la persona se abre, tiene la oportunidad de abrir su corazón. Así que debemos seguir este tic que Felipe nos está dando. Amén. Número dos, te puedo decir que mostró interés por la persona que evangelizó yo creo que todos cuando viene una persona que se nos está acercando por una razón u otra y se acerca a esa persona eh, nosotros queremos sentir que somos importantes sí señor somos importantes que esa persona este, nos tiene estima que tenemos un valor para ellos y esto fue lo que hizo Felipe, le mostró a él, tuvo interés cuando le expresa y le dice que si entendía el pasaje que estaba leyendo, él le mostró interés. ¿Sabes qué? Me preocupa que tú sepas y entiendas de manera correcta este pasaje bíblico. Ahí en ese momento eh, creo que fue, fue tocado en el corazón este hombre. Cuando ve esta expresión, que hubo una persona que estaba preocupado por él y que quería enseñarle las escrituras, estaba interesado en él. Qué hermoso. Yo creo que eso a cualquier persona lo flecha, lo toca. Como número, número tres podemos encontrar que promovió un diálogo. Amado evangelista, muchas veces cometemos el error. Queremos evangelizar a alguien, pastor, y queremos hablar, hablar, hablar y hablar. Y no le damos la oportunidad a la persona también de expresarse, de desahogarse. Así que, amado evangelista, aprende, escucha. No solo te toca hablar, también debes escuchar. La persona que está al frente tuyo tiene la necesidad, más que de que tú le hables, tiene la necesidad que tú lo escuches. Qué bien. Amén. Famoso, pastor. Dios es bueno, ¿verdad Dios que sí? Es bueno. Te puedo decir como número cuatro, se hizo como uno de ellos. Esto es importante, mi pastor. Hacernos como la persona que tenemos al frente. ¿Cómo? No significa que nos hagamos y hagamos todas las cosas que ellos hacen. Un cómo. Es similar a ellos, quizás hablar como ellos hablan, que se utilizar... Que Exacto, si hablo se con, por ejemplo, con un maracucho, puedo utilizar algunas palabras que yo sé que él como maracucho le, le encanta, ¿sabes? Porque debemos tener un, un lenguaje que la otra persona lo pueda comprender, que le sea fácil de dirigir, de digerir, digerir. Y podemos encontrar lo dicho por el apóstol Pablo, y esto lo vemos en Primera de Corintio 9, 9.19 en adelante, y dice, aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudar para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, evangelista, ojo aquí, mira el lenguaje. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, que me echo igual a todos para que algunos se salven. Cuando te dije, ojo aquí con el lenguaje, no le hablemos, a veces eh, hablamos con un nuevo creyente, una persona que apenas este, acaba de confesar al Señor y queremos cada vez que nos los encontramos decirle, ¿sabes lo que dice Mateo, Lucas, Juan, Apocalipsis? Amado, háblale con palabras sencillas. Sí, Señor. Utiliza palabras sencillas, adáptate a su nivel de conocimiento, eso te hará un evangelista efectivo. Amén. Y esto lo podemos ver como eh, lo pudimos notar en este pasaje que Pablo nos está describiendo. Tenemos que hacernos uno como interlocutor, pastor. El punto número cinco es que Felipe aprovechó la oportunidad no esperó, aprovechó el momento preciso. Iba que el hombre en su carruaje escuchó la voz de Dios, le dijo, "Ve a donde él está" y corrió. No lo dejó pasar, sino que fue violento, agresivo espiritualmente hablando y en el buen sentido de la palabra. Amén. O sea que un, un evangelista tiene que ser arrebatador, pastor. Arrebatador, pastor, y hay momentos que no podemos desaprovechar, por porque. ejemplo, cuando una persona está pasando por una aflicción, Pastor, es un momento preciso. Y yo déjeme decirte, porque de repente decimos evangelista y hay muchos en los que nos ven que creen, yo no soy evangelista. Y le estamos hablando a toda la iglesia, porque estamos justamente, Pastor, en, una es, en un espacio que abrió el Espíritu, una década del evangelismo. Todos somos evangelistas. Amén. Así que todos estos. Código que estamos viendo a lo largo de toda esta carta es para todo aquel que cree, pastor. Así es. Esto un, una carta dirigida para hacernos todos, en el nombre del Señor, ejercer ese hermoso y privilegioso trabajo de enseñar el Evangelio de la palabra. Pero tú me decías que no desaprovechó la oportunidad, no. porque el Señor lo monta en el carruaje, le dice, el eunuco le cita el libro de Isaías. Él se lo lleva, Isaías 58 y le dijo, no, está hablando de Cristo, aprovecha la oportunidad para enseñarle la palabra y satisface las necesidades de un creyente que se convierte en el Señor. Y que tenía sed del Señor, porque debemos recordar que Él estaba en Jerusalén y fue al templo. Entonces había una necesidad evidente en Él y no se podía desaprovechar esa oportunidad que, que el Señor había abierto para este hombre. Ahora fíjate, se narra en, otros, en otras partes del libro Los Hechos, el evangelismo de Pedro que logró ganar 3.000 y 5.000, pero aquí se narra el evangelismo que gana uno solo. Delente por uno. Y este proceso de ganarse uno solo, que no sabes cuántos más hay detrás de este señor, de este etíope, no se sabe cuántas personas hay. Cuando tú te entiendas que no solamente predicar a las multitudes, sino ganarte uno, detente por uno. Anota en tu, debajo, por favor, ahora en tu chat, detente, detente por uno. uno. En el nombre de Jesús, <laughs> qué bueno, pastor, qué bueno. Bueno, es de, es de resaltar, ¿no? Eh, con esta frase, detente por uno, estamos en un tiempo verdaderamente, como usted lo dijo, pastor, el Señor abrió este tiempo. Estamos en un tiempo evangelístico y debemos aprovecharlo. Veo y, y algo para resaltar que, que aún nos hace ver la obediencia que tuvo Felipe es que Felipe en Samaria estaba en su máximo nivel de éxito ministerial, pero él fue obediente a la voz del Señor y el Señor lo envía a una zona lejana y lo envía para que se encuentre con este hombre. Pastor si nos ponemos a pensar cuántas personas estarían detrás de este hombre. Porque Felipe veía uno, pero el Señor veía multitudes. Multitudes. Así es. Y nosotros como hombres de Dios evangelistas debemos entender que tenemos que mirar a través de los ojos del Señor y no a través de nuestros propios ojos humanos. Porque si vemos a través de nuestros ojos humanos, eh, pudiera ser ilógico. Que Felipe se moviera de esa ciudad a otra. Así. Pero él decidió obedecer a Dios y fue de gran bendición. Amén, amén. Qué bendición, Pastor. Y entonces, Pastor, este hombre Felipe, eh, terminando la, la, la terminando ya, ya, ya los minutos se nos, se, nos hace, se nos acortaron, Pastor. Pero es un hombre que rinde su vida al Jesús, ¿verdad? Completamente, pastor. Y te lo tengo como punto número 6. Número eh, una de las características de Felipe fue su constancia y que él rindió toda su vida a los pies de Jesucristo. Amén, pastor. Así que si un servidor rinde su vida a los pies de Jesucristo, tenga la plena seguridad que grandes cosas sucederán en su vida Amén. personal, ministerial. Amén. Dios es bueno. Amén, pastor. Bueno, pastor, llegamos al final de este hermoso tiempo y esta hermosa dispensación. Despídase de su gente que lo ve. Bueno, no me despido sin antes decirte, amado, tú y yo fuimos llamados para llevar, a anunciar las buenas nuevas de salvación. No necesitas ser... Eh, tener un llamado ministerial como, como evangelista. Eh, cuando vemos en el libro de Marco, en el último capítulo, vemos que el Señor vio, dio una instrucción a todos sus hijos. Y y hace discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que dijo, y y hace discípulos a las naciones. Te toca a ti, me toca a mí y salí. Y hacer el trabajo que el Señor nos encomendó. Amén, amén. Bueno, amados, nos despedimos en esta ocasión, gozándonos con lo, las revelaciones que el Señor ha manifestado este día. Y invitándolos nuevamente a la próxima dispensación, el próximo martes, a esta misma hora de su carta, Hechos, el origen. El Señor los bendiga en el nombre poderoso de Jesús y Pastor. Gracias. gracias por estar con nosotros, gracias. gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bendiciones de lo alto.